tenemos un invitado súper especial, es el doctor Emmanuel Mayor, él es cirujano plástico de lo mejor que hay en el país. Y el tema a tratar, señores, la liposucción. Esa es nuestra primera entrevista en La Belleza es Mía. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, galán. Por la invitación. Me encanta tener hombres preparados y sobre todo en esta área donde son muchos. Ya no hay cirujanos pobres. Doctor, ¿todos son millonarios? ¿Por qué? Bueno, no necesariamente, ¿no? ¿Cómo que todo, no? Todo viene con el tiempo. No, obviamente, trabajo, ¿no? Con el tiempo, pero todos son millonarios. Bueno. Se hace millonario con el tiempo, eso es lo que quiere decir. No, sí. Doctor, eso me gusta porque cuando usted se casa, ay, hablando de eso, felicidades a mi amiga Juliana Tasselli, que consiguió un novio cirujano plástico chino. Vive en Pekín y está tan de buena ella, señores, aunque no es la primera vez que le invitan fuera del país, está tan de buena que en septiembre, si Dios lo permite, yo tengo que volver a la India. Y el chino, mi amor, nos invitó a Pekín con todo pago. Invítame a mí. Bueno, mi amor, es que tú le puedes invitar el novio a Juliana. Ese es el pequeño problema, así que tú no vas, te quedas. Señores, liposucción, ese es el tema del día de hoy y obviamente el especialista tiene que definirla. ¿Qué es la liposucción, doctor? Ok, la liposucción es un procedimiento quirúrgico a través del cual realizamos la aspiración de grasa usando instrumentos muy especiales. Es un procedimiento, competencia del cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Cuál es, doctor, la indicación para la liposucción? Bueno, es muy importante señalar que la liposucción no es una cirugía para tratar obesidad. No, no, la gente se equivoca con eso. Es bueno enfatizar en ese punto, doctor. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¡ay, estoy gorda! ¡Me voy a hacer una lipo! Señores, las lipos no son para tu perder peso, es para moldear tu cuerpo. Continúe, doctor. Sí, entonces, en tal sentido, la liposucción lo que va a hacer es modelar la figura humana, ¿no? A través del remodelamiento de los paquetes de grasas, es decir, de aquellas áreas localizadas de grasa que necesitan un mejor contorno corporal, pero no es una cirugía para tratamiento de la obesidad. Hablando de contornos, doctor, dígame cuáles son esas zonas en las cuales nosotras las mujeres nos practicamos más dicho procedimiento llamado liposucción. Ok, básicamente lo que es el área abdominal, las caderas y los muslos en muchas ocasiones también. Jenny Blanco tratadas. Se hizo en los muslos y también se hizo en el abdomen un poquito y toda esa grasa se la inyectaron en sus glúteos. En sus glúteos, hay que decir otra palabra. Ahí estamos viendo imágenes de cómo delante y el después de la liposucción. Señores, miren eso, antes y después, wow, wow. Oh, doctor. ¿Y eso lo hizo usted, doctor? Así en... ¿Cómo? Magia. ¿Qué? Pero hay que ir para allá porque miren esas curvas tan... ¡Uy! También la es de Don Miguelo, Paola la dominadora, señores. Era cuadrada. Lo que hace el dinero, señores. Ella era cuadrada, bonita, pero cuadradita. Se hizo, mi amor, lipo, se puso pucheca, se levantó los glúteos, mi amor, todo. Y una mega mami. Un maquinón. Continúa, mami. Doctor, ¿y cuáles son las modalidades de la liposucción? Sí, bueno, existen varias modalidades. Hidrolipo, vibrolipo, Bacer lipo. Pero nosotros nos acogemos principalmente al principio fundamental, es decir, la aspiración a través de cánulas de lipoaspiración, fundamentadas siempre en el ambiente de un quirófano con la asistencia de anestesiólogos y especialistas. Porque muchas veces hay técnicas de consultorio y ese tipo de cosas y no es lo más recomendado. Esto no deja de ser una cirugía y por lo tanto tenemos que salvaguardar ante todo la estabilidad, la salud del paciente. A ver, doctor, yo he visto muchas amigas mías que se han hecho lipo y vuelven a engordar y peor todavía, pero también he visto otras como mi querida amiga Carolyn Aquino, que se hizo una lipo, mi amor, y nunca más en la vida ha vuelto a engordar. Está seca, divina y esas curvas nunca se han perdido. Sí. ¿Por qué? Fíjate qué pasa. Yo soy muy enfático con nuestros pacientes sobre la cirugía plástica. La cirugía plástica es solo un paso del proceso de mudanza de vida en el paciente.
Esta debe, para obtener un resultado óptimo, debe estar acompañada de cambios nutricionales, de cambio de actitud de vida ante la alimentación, que es lo que más nos conviene. Es decir, una vez que se realiza una lipo, ciertamente la grasa que uno aspira no vuelve. Es decir, no vuelve. ¿Y qué es lo que vuelve? ¿Por qué se ponen más gordas algunas? Porque la grasa que queda, entonces, vamos a decirlo así en términos llanos para que no entienda la población, ajá, la grasa aumenta. Esa grasa que quedó aumenta. Okay. Entonces, no es crece, que se multiplica otra vez la célula grasa, es que la que queda aumenta. Obviamente, es un proceso más difícil que cuando se tienen numéricamente más millones de células de grasa. Pero es muy importante cuidar el postoperatorio, cuidar el trabajo, cuidar la inversión que el paciente ha hecho y entonces así poder tener cada vez una figura y un contorno mejor. A ver, doctor, usted está hablando de tener una figura y un contorno mejor. No todas las mujeres que se practican lipo quedan con bonito cuerpo, porque yo he visto mujeres que se han sacado grasa y quedan igualitas de cuadrada, pero con menos grasa. Sin embargo, he visto aquí en la pantalla unas curvas, mi amor, divinas y espectaculares. Ya eso se le llama lipoescultura. Diferencia entre liposucción y lipoescultura. Bueno, y díganme si vale lo mismo. Depende, ¿no? Porque va a depender mucho del peso del paciente, de la altura del paciente, pero en términos así más reales, cuando hablamos de lipoescultura, ya implica más de un área quirúrgica a lipar. Y esta va a implicar también la transferencia de esta grasa que retiramos a otro lugar, pudiendo transferirlo a los glúteos, por ejemplo, o para corregir ciertas deformidades, ciertas depresiones que el paciente presente, ¿no? Entonces, la lipoescultura ya implica más de un área quirúrgica y frecuentemente es cuando realizamos la transferencia de grasa. Existe el Brazilian Butt Lift, que es... ¡Ay! Esa era la pregunta que yo me estaba diciendo. ¿Qué es eso, el Brazilian Butt Lift? ¿Qué es eso, doctor? Bueno, el Brazilian Butt Lift no es más que un conjunto de técnicas quirúrgicas a través del cual... De las cuales tomamos la grasa de la espalda o de cualquier otra área que encontramos paquetes acumulados de grasa y después de un tratamiento de esta grasa conseguimos colocarlas en los glúteos logrando una mayor proyección o un mayor volumen dependiendo de la necesidad de la paciente. Y es por eso que entonces tú, como bien dices, podemos conseguir ese moldeamiento, porque esto es ciencia, pero también implica el arte, ¿no? Pero no deja de ser una ciencia. Señores, yo he visto maravillas ya en esa pantalla, porque qué diferencia esas mujeres con los gorditos por aquí, con los glúteos cuadrados, y después de la cirugía, mi amor, unas curvas, mi amor, que ni las mías. Espectacular. Y unos glúteos, mi amor, que dan deseos de morderlo. Doctor, yo tengo una curiosidad. ¿Se puede combinar esta lipo con otros procedimientos? Claro que sí, siempre y cuando el paciente reúna las condiciones favorables para poder combinar las cirugías. Perfectamente podemos combinar una abdominoplastia con lipo, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener los parámetros de laboratorio, la liberación de los cardiólogos, ¿no? Para poder realizar esto. La tendencia actual es cada vez combinar menos los procedimientos, particularmente para hacer menos daño, particularmente nosotros no optamos por combinar más de tres cirugías juntas, o sea, máximo dos de un área y una pequeña área, por ejemplo, ¿no? Bueno, señores, así precavemos, porque son muchas las muertes que se pueden evitar cuando menos cirugía usted se hace en una sola intervención. Hay un caso muy reciente en Navarrete donde una chica perdió la vida de 51 años porque le hicieron como 800,000 cirugías. Así que llévese de los profesionales como el doctor Emmanuel Mayor de sus consejos para que todo quede bien y así usted pueda disfrutar esa cirugía que usted tanto anhela y pueda sacar el jugo después de que se cuide. Doctor, vamos con los teléfonos de contacto. Ya son muchas las personas que están llamando al teléfono del doctor. En unos minutitos él le va a devolver para atrás, pero diga usted con su hermosa voz los teléfonos de contacto y su ubicación. Bueno, tenemos la práctica, ¿no?, la consulta en el Centro Médico Escaño, en la avenida Doctor Delgado, número 2, en Gascue. Nuestro celular es 849-207-7527 y pueden contactarnos también a través del WhatsApp.
También tenemos un número que aparece en pantalla, que es el Toll for Free desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, donde la persona llama sin cargo alguno desde estas áreas. Mira, señores, aquí hay un profesional que está poniendo en sus manos sus conocimientos para que usted pueda lucir bella o bello. El doctor Emmanuel Mayor. Muchas gracias, doctor. Y gracias, ahora, doctor, junto con el doctor, que es cirujano plástico, esta verdad dominicana que es candidata a Miss República Dominicana Universo y esta mega mami que es la reina universal de todos ustedes, vamos con la recomendación que a mí más me encanta, la del colágeno hidrolizado. ¿Por qué? Porque si tú tomas tu colágeno antes de realizarte un procedimiento estético o si tomas tu colágeno mientras estás en un concurso de belleza, ay, mi amor, todo va a estar mucho mejor. Por ejemplo, para las personas que están en el concurso, van a tener la energía, hay muchas otras noches y esto va a ayudar a que la piel no se te ponga fea, tu cabello va a estar mucho más fortalecido. En el caso de la cirugía, te vas a recuperar mucho, 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 mucho mejor. Y hablando de cirugía, aquí voy con lo que es la información cuando tomamos colágeno en la cirugía estética y cuando nos hacemos cualquier cirugía reconstructiva. El colágeno es ampliamente utilizado tanto en la cirugía estética como en la reconstructiva para los pacientes con quemaduras y para la reconstrucción del hueso. Este producto es utilizado también en odontología, ortopedia y otras cirugías. El colágeno es una sustancia que no produce ningún tipo de daño, pero según el tipo de organismo, podría no ser del todo efectivo. Por eso es necesario que el médico especialista efectúe una prueba de revisión antes de la cirugía para averiguar cuán susceptible podría ser el paciente. Por lo general, todo tratamiento con colágeno empleado en la medicina estética consiste en llenar espacios o zonas de la piel que por el tiempo han ido perdiendo tonicidad, produciendo arrugas y cicatrices. El colágeno también es utilizado para aumentar los contornos de los tejidos blandos, pero ante tanta bondad de atributos, es importante señalar que los tratamientos de colágeno no son permanentes, son degradadas por el organismo y tienen que repetirse en fecha posterior. Si es bien cierto que el colágeno es más empleado en el caso de la cirugía estética y reconstructiva en menos cantidad, debemos señalar que su importancia es similar y hasta en muchos casos más significativa, ya que en la cirugía reconstructiva se emplea para solucionar o disimular malformaciones generadas por accidentes. En la cirugía estética, por el contrario, se emplea el colágeno con un fin más estético, quizás hasta peca de banalidad. Pero este tipo de operaciones son las de mayor demanda, como por ejemplo el colágeno para el relleno de arrugas, surcos y depresiones, o simplemente para resaltar estructuras como los labios. Y cuando usted se hace cualquier procedimiento de relleno con colágeno y lo toma, como este que le estamos recomendando aquí, el colágeno hidrolizado by Mia Cepeda, adivinen qué, señores, los resultados van a ser espectaculares. Así que antes de que tus labios se pongan delgaditos, antes de que tus labios pierdan ese relleno natural, antes de que se formen las líneas de expresión, antes de que la osteoporosis llegue a tu cuerpo, empieza a tomar el colágeno por vía oral. Ya cumpliste los 20 como Miss Asua, entonces empieza a tomar tu colágeno hidrolizado para que cuando llegues a los 30 te sigas viendo de 20. 1-800-351-6434 es el teléfono que tú debes de marcar desde cualquier parte del mundo para pedir tu colágeno hidrolizado by Mia Cepeda. Para venderlo al por mayor y ganarte hasta un 100%, llámate a Saúl Ulloa en el 617-515-2638. Él está esperando tu llamada. Mañana estará aquí con nosotros Saúl Ulloa también, sacando los ganadores del colágeno. En New York, Ana Costa también está pendiente a tu llamada en el 917-535-1931. ¿Para qué? Para que tú puedas pedirlo. Ella te lo hace llegar en una o dos horas y tú también participas en el concurso que tenemos mañana aquí en La Belleza es Mía. En el país, en Harumi Beauty Center, hasta el sábado también podemos hacerte llegar tu colágeno hidrolizado. Marca al 809-565-5224. Pide tu colágeno hidrolizado porque mañana, señores, es el sorteo en el cual tres personas se van a llevar un año de colágeno gratis a su casa. Y una cuarta también va a tener la oportunidad de llevarse un año de colágeno de la siguiente manera. Ingresando a Mia Cepeda Colágeno USA, felicitándome por mis cumpleaños y dejando un mensaje espectacular. Así de fácil, así de sencillo, tú participas. El mensaje que más like tenga se va a llevar un año de colágeno gratis. Y eso será mañana, señores. Todo eso el día de mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque en este día tan especial para mí, quiero compartirlo con todos ustedes
premiándolos por su sintonía aquí en La Belleza es Mía. Y otra anotación que tengo que hacer es que por la compra de dicho colágeno, aquí lo tenemos, enfóqueme el colágeno que está ahí, croqueta, croqueta, enfoque el colágeno, croqueta. Señores, por la compra de dicho colágeno, recuerden que tienen que exigir Insofacto el gotero anticaída. Y esta oferta es hasta mañana. Tienen la oportunidad todavía de pedirlo a través del 1-800 y también aquí en la República Dominicana a través de Harumi Beauty Center. Pide tu colágeno, exige tu gotero y participa en este año de colágeno que vamos a regalar a 3 personas por un lado y otra persona por otro lado. Ay, Dios mío, qué rico, doctor. A mí me encanta dar, doctor. Me fascina dar, me encanta dar. Y como usted es un hombre que se cuida por lo visto, porque veo que está muy bien puestecito, llegó el momento, señores, de que todos los papis que sintonizan este programa estén pendientes al segmento Un Poquito Para Ellos. Y en esta ocasión tenemos un consejo para evitar la caída del pelo en el verano. Adelante, señor director. Oh, yeah. Que me quejero y obsena, no saben algo.